Yo vamos a hacer un pequeño fragmento de los monólogos que hemos desarrollado con el proyecto Perform, ¿vale? Un pequeño monólogo que os he traído aquí y después os presentaré todo el proyecto ya más en chapaca, con PowerPoint y esas cosas, lo siento, es lo que hay, ¿vale? Con los resultados, los datos y todo eso. Así que, para que nadie salga herido en esta sesión de 4 horas y media de duración, os voy a dar un pequeño protocolo de funcionamiento. El primero va sobre las risas. Sobre las risas. Yo soy científico, no soy actor, no soy monologuista. Por definición de la RAE, no somos graciosos los científicos. Si vosotros, vosotras notáis, percibís, intuís que digo cualquier cosa con la más leve intención de haceros reír, vosotros os reís así muy bien, aunque sea forzado. Vuestra sinceridad no importa una mierda, es así, la sinceridad está totalmente sobrevalorada. Además, las risas son buenas, buenas. ¿Por qué? Porque liberan endorfinas, encefalinas, un montón de hormonas acabadas en inas que podéis utilizar para reír más, para amar y para otras cosas, ¿de acuerdo? Así que os reís y acumuláis ahí, que para un martes no está mal. Además, también, al final de este espectáculo vamos a abrir, pues es un pequeño turno de preguntas. Podréis preguntar cualquier cosa, cualquier duda sobre ciencia, sobre los monólogos, sobre el proyecto Perform, sobre mi vida personal, no, porque prácticamente no tengo y sería patético, entonces lo dejamos ahí. Eso sí, si os sale alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa que decís, yo esto no me lo puedo guardar hasta el final, no hay problema. Hemos habilitado un hashtag, somos científicos modernos, hipsters, decimos mucho hashtag, estamos todo el día, hashtag, luego, ahí, forzando, muy bien, la risa, esta es la actitud, bien, si de vez en cuando se os escapa un ¡woo! ¡Eso! Bien, podéis, perfecto, a mí no me va a importar, no voy a notar que es forzado, me va a encantar, yo me vengo arriba y todo mejor, de acuerdo, perfecto. Pues vamos a empezar con el monólogo. A mí me gustaría, para empezar, compartir con todo el mundo un pensamiento. Un pensamiento porque los científicos somos mucho de pensar. Bueno, nos pagan para eso. ¿No? Y estaba yo que me llevé el trabajo a casa en el sofá, ¿no? Teniendo una disertación científico-filosófica profunda mientras miraba en la tele Mujeres y Hombres y Viceversa. Y claro, viendo todo ese intelecto junto, ahí, acumulado, me dije, ¡buah, tío, el ser humano es extraordinario! ¿Qué debe ser lo más grande que hemos inventado si es que se te vienen un montón de cosas a la cabeza, ¿no? Pues coges un caramelo, le pones un palo y tienes un chupachú, o coges un móvil, le pones un palo y tienes un selfie, o la ropa para perros. ¿Qué estamos haciendo con el don de la inteligencia? Bueno, la cuestión es que la presentadora del programa, que creo que se llama Viceversa, dijo no sé qué. Claro, volví a mirar la tele y pensé en la evolución. O en la desevolución, no estoy muy seguro que me vino a la cabeza, pero me dije, no, vaya, en serio, que debe ser lo más grande que hemos inventado, pero lo primero, lo más grande que hemos descubierto, lo que nos separa de los animales y nos convierte en seres humanos. Y ahí sí que lo tuve claro. El fuego. ¿Vale? Atemperad vuestro entusiasmo. Lo puedo entender, porque a día de hoy el fuego es algo banal, mundano, ¿verdad? Que tenemos absolutamente controlado en una cerilla, en el fogón de casa, yo a las 5 de la mañana en una discoteca. ¿Cuál falla? Vale, el fuego está controlado. Pero imaginaos el primer homínido en empezar a utilizar el fuego. O sea, el monillo flipando en Full HD, diciendo, ¿esto qué es lo que es? ¿Esto se come? ¿Sabéis cuál es el primer primate en empezar a utilizar el fuego? Puntualmente, se lo encontraba encendido y podía usarlo hasta que se apagara. No, esta no es retórica, esta es una pregunta de contestar. Sí. Es el Homo habilis, claro que sí, un alegre primate que pobló África hace 1.800.000 años, que ya son años y nos lo podemos imaginar por África, pues de una altura así, los brazos largos, el cuerpo cubierto de pelo, ¿no? El mentón para adelante así. Y de golpe, ¿no? Mientras camina por África, llega una tormenta y cae un rayo sobre un árbol y enciende un fuego, ya es casualidad, ¿verdad? ¿No? Y el Homo habilis aprende que el fuego calienta,
que puede coger un palo de madera del suelo, ¿no? Y ponerlo en el fuego, el palo se enciende y clavárselo en la cara a otros monos y es puteón. O irse a las afueras y quemar el monte, ¿no? Y recalificar el terreno, construir unos chalets, hacer el primer especulador de la historia, vale, bien. Pero todo lo que aprende, todo lo que avanza este Homo habilis, no se lo puede enseñar, no se lo puede comunicar a sus descendientes, a sus compañeros. ¿Por qué? Los Homo habilis no son lo suficientemente habilidosos como para... gracias por reír ahí. Es que este, sé que es una mierda, pero es que es mío, no me hace ilusión y yo lo meto. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué los Homo habilis, lo único que pueden decirse los unos a las otras es algo así como... Si habéis visto un meeting de Donald Trump, sabéis de lo que os hablo, ¿eh? Es ese tipo de colaboración. Pero bueno, la evolución está ahí, ¿no? Y lo bueno que tienen las leyes de la naturaleza es que aunque no creas en ellas, te afectan igual. Así que 1 millón de años de evolución después ha aparecido en la Tierra el Homo erectus, claro que sí. Un increíble homínido que ha desarrollado un potentísimo aparato fónico con el que el Homo erectus es capaz de tener un lenguaje articulado. Ahora, si un Homo erectus aprende a encender un fuego, pues no sé, utilizando un Samsung Galaxy Note 7, por ejemplo, ¿no? Pues puede enseñar a sus compañeros, a su descendencia, ese control del fuego. Y este aumento en la comunicación, en la cooperación entre homínidos, nos hace evolucionar a nivel de especie. Gracias al control del fuego aprendemos a iluminar cuevas en las que protegernos, aprendemos a defendernos de bestias salvajes e inventamos lo más grande que ha parido jamás una madre mona. La barbacoa. Esos chorizos parrilleros, esas salchichas a la brasa, eso nos ha cambiado la vida. Porque claro, al cocinar los alimentos se vuelven más blanditos, masticamos menos y nuestro mentón se va haciendo cada vez más pequeño. Además, podemos comer más cosas, cosas que antes no podíamos comer. Este aumento en la cantidad, en la calidad de los nutrientes que estamos comiendo es una de las variables, una de las razones que permiten a nuestro cerebro hacerse cada vez más y más y más grande. Que esto se nota más en unos individuos que en otros, ¿verdad? La evolución puede ser muy cruel, pobre, para que vea. Pero bueno, estamos diciendo que comunicarse y cooperar es esencial para el proceso evolutivo. El problema es que cuando esta teoría científica emergió, colisionaba, estaba directamente en contra con el conocimiento científico establecido en ese momento, que nos decía que era el individuo más fuerte, el más egoísta, el que mejor se adaptara a los cambios, el que iba a sobrevivir y por lo tanto a evolucionar. ¿Cómo rompemos un dogma científico y hacemos avanzar a la ciencia y por lo tanto a la sociedad? Con experimentos, que es lo que me he traído yo aquí, un experimento en real time que se lleva mucho en ciencia. Pero para realizar este experimento no lo puedo hacer solo. Necesito la ayuda de 2 voluntarios. 2 personas que quieran subir aquí. Todos a la vez no, por favor. Venga, va, ¿quién se anima? Tenemos que salir. Esto con los adolescentes es más sencillo. Veo que aquí... ¿Sois todos del norte? Mira, ahí tenemos una voluntaria, perfecto, un aplauso. Y aquí tenemos otra. Aquí, por favor. Lo primero de todo, los nombres. Carmen. Carmen y Lorena. Carmen y Lorena son las 2 inconscientes de hoy que van a dar su vida por la ciencia, perfecto. Lorena, sí, te voy a pedir que salgas un segundo con Joaquín afuera para que no veas ni oigas lo que va a ocurrir aquí, porque es un ejercicio de comunicación. Carmen, tú y yo nos venimos por aquí. ¿De qué especie somos? Nosotras. Claro, me ha mirado así dudando, como diciendo, tú un poco cerdo. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Perfecto, Carmen. Mira, toda esta de aquí es tu tribu. Yo soy el chamán de la tribu, pero me tengo que ir. Tengo que hacer un viaje para conectar con los dioses, masticando unas hierbas, cosas de chamanes, ¿vale? Te voy a dejar a ti, Carmen, futura chamán de la tribu, persona más importante de la tribu, el secreto más bien guardado. Hacer fuego. Vamos, sí. Vamos a hacer fuego al método troglodita. Vamos a usar el arco. Con este arco vamos a acelerar este bastoncillo. Este bastoncillo se va a acelerar sobre esta madera
produciendo una fricción que generará un carbón que caerá sobre la mesa, arderá la mesa, morirá la primera fila a tomar por culo todo Coruña, ¿vale? No es ciencia, que no es... Bien. Carmen, agarra el arco con tu mano derecha. Perfecto. Aquí, mejor. En la madera, con tu otra derecha, por favor. Eso es. El bastoncillo con la mano izquierda. ¿Qué pasa muchas veces? Coloca el bastoncillo sobre la cuerda. No es un arco de matar Tyrannosaurus Rex, sino de hacer fuego. Entonces, ahí, perfecto, colócalo a mitad más o menos. Mira, que no lo hubiese quedado fatal. Espera, gíralo así, ponlo para abajo, muy bien. Y ahora coloca el bastoncillo así, en perpendicular, muy bien. Y ahora enróllalo, enrolla el bastoncillo sobre la cuerda. Ah, es que es complicado. Colócalo, mira, lo colocas así, pum, muy bien, cógelo. Y ahí lo enrollas, hasta que notes, así, muy bien, hasta que notes un clic, sigue girando. Así, perfecto, ya está. Ahora colocas la punta del bastoncillo aquí. Muy bien. Y con tu mano izquierda agarras esta piedra. Con esta izquierda. Con la izquierda buena, sí. La colocas aquí sobre la punta, la mano izquierda plana sobre la piedra para hacer fuerza hacia abajo y con la mano derecha agarras solo el arco, muy bien. Y ahora mueves el arco en un movimiento adelante y atrás, así. Bien, perfecto, es un movimiento ampliamente conocido, adelante. Perfecto, muy bien, Carmen va a estar así 4 horas y media hasta poner el palo. ¡No falla! Un fuerte aplauso para Carmen, por favor, ya está. ¿Alguien de la punta podéis avisar a Joaquín para que venga con la compañera? ¿Lorena? ¿Lorena? Mira. ¡Ay! ¿Qué tal, Lorena? ¿Te han tratado bien ahí? ¿Sí? ¿La cartera, todo bien? Es que yo vengo de Cataluña y ahí tenemos a los Pujol, ¿eh? A la que te descuidas te han robado el ADN y tu condición. No, cuidado. Perfecto, vente para aquí. Mira, Lorena, esta de aquí es tu tribu. ¿Vale? Toda, para ti. Carmen es la chamán de la tribu, pero se tiene que ir, tiene que hacer un viaje para conectar con los dioses, masticando las hierbas, cosas de chamanes, ¿vale? Te va a dejar a ti, futura chamán de la tribu, persona más importante de la tribu, el secreto más bien guardado, hacer fuego. Vemos el ejercicio de comunicación y de cooperación, ¿verdad? Yo he enseñado a Carmen, Carmen enseña... Muy rápido, muy rápido. Aquí no ha habido profundización, ¿verdad? En el aprendizaje, bueno, no pasa nada. Entonces ahora Carmen, lo que te quede se lo explicas a Lorena. Pero sabemos que en ciencia cuando hacemos 2 experimentos para comparar debemos cambiar una variable para ver cómo afecta al sistema. No, no, vamos a cambiar otra variable. Vamos a cambiar la variable tiempo. Nos vamos a ir 1.800.000 años atrás en el tiempo. ¿En qué especie nos hemos convertido? En el Habilis, perfecto. Sí, sí, te voy a hacer. Significa que se alargan nuestros brazos. Bien, Carmen, por favor. Claro, claro. Se alargan nuestros brazos, se agranda nuestro mentón. No te preocupes, Carmen, está siendo todo grabado. Se saca el mentón ahí, muy bien. Y se va a hacer pequeñito, pequeñito nuestro cerebro, poner cara de inteligentes así al obvio de Junqueras. Bien, perfecto. Qué crueles sois, cómo os gusta, ¿verdad? No pasa nada. Ya está, no pasa nada. Y ahora, Carmen, Lorena, Carmen, tienes que enseñar a Lorena a utilizar el fuego como yo te he enseñado a ti, explicándote, señalando. Tú no puedes hacerlo, tiene que hacerlo ella, tú no puedes tocar los elementos, ¿de acuerdo? Porque esto es comunicación, pero tened en cuenta que somos homo habilis. Lo único que podéis deciros entre vosotras es... ¿De acuerdo? A ver, una prueba. Lorena. Bien, Carmen. Están preparadas, ¿de acuerdo? Pues Lorena, Carmen, adelante, por favor.
¡Vamos, vamos, vamos, rápido, que se nos acaba el tiempo! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Muchas gracias, no lo habéis conseguido, pero habéis estado a punto. Eso sí, habéis estado buenísimas, debo decir, ¿eh? Las dos. ¿Por qué no lo habéis conseguido, no? En el mismo tiempo que habíamos tenido Carmen y yo, Carmen y Lorena no pueden, porque falta un elemento imprescindible, que es la comunicación. No es lo mismo que yo pueda decir a Carmen, agarra el arco, coge el bastoncillo y enróllalo en la cuerda roja, a que Carmen tenga que decirle a Lorena... Hay un matiz, ¿verdad? Se puede confundir. ¿Sabéis quién es el primer científico en demostrar, en publicar científicamente que comunicarse y cooperar también es parte del proceso evolutivo, que el proceso evolutivo es un proceso complejo con diferentes variables? Pues fue una mujer, fue Lynn Margulis. Lynn Margulis trabajó en bacterias, pero sus descubrimientos son tan potentes que pueden aplicarse a cualquier especie, a cualquier ser vivo. Y esto es algo que me enfada de verdad, porque muchas veces descubrimientos científicos importantísimos y muy relevantes no se les da la importancia, la relevancia que merecen por el simple hecho de que lo han hecho mujeres. Y esto hay que cambiarlo, esto hay que acabar con ello, porque hay un montón de casos. ¿Conocéis a Hedy Lamarr? ¿Conocéis a Hedy Lamarr? Algunos sí, otros no conocen a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr es la mar de famosa, Hedy Lamarr es la mar de importante. Hedy Lamarr nos ha cambiado la vida a todos porque Hedy Lamarr desarrolló la tecnología del wireless. Gracias a Hedy Lamarr a día de hoy tenemos el wifi. ¿Qué haríamos sin wifi? ¡Habla! ¡Vaya mierda de mundo! ¿No? Pues basta ya de tanto competir, porque cooperar también es salir adelante. Muchas gracias.